Hola, buenas tardes, aquí estamos en otro capítulo de Expotaku TV. En este capítulo 33, hablemos de luchas. Y tenemos un invitado especial, pues ya casi parece que es costumbre ya en nuestro programa, que es con Psycho. ¿Cómo estás, Psycho? ¿Qué tal? No, pues antes que nada, gracias por la invitación y aquí feliz por otra vez convivir con la gente de la Expotaku. Y pues ya son, ¿qué? Dos veces que hemos participado en los eventos. Y ahora vamos por una tercera y ahorita que estamos aquí en Expotaku TV estamos felices por ser invitados. Así es, muchísimas gracias. Pues ya estamos ahora sí que, como comentó aquí mi compañera Psycho, pues ya a 2 meses prácticamente, es el 28 y 29 de marzo del año 2020 ya, el 2020 como le dicen que se puso ya famoso. En Salón Candiles 3 y 4, pues es la sede ya de tradición del evento. De 12 del día hasta las 8 de la noche. Pues ya saben, pueden seguirnos en redes, como arroba @expotakumx y Yuzuki Nanami, que es la vocera oficial de la expo. Ahí pueden, pues ahora sí que checar todo lo que se viene. Y ahorita hablamos de los invitados, pero sin duda alguna, pues estoy muy contento porque, pues sin duda alguna, pues un tema muy padre, lo que es la lucha libre. Pues vaya, este deporte hermoso, increíble, que en el año, me parece, 2017 ya se hizo patrimonio de acá, de nuestro bello país de México. Y pues vaya, se lo merecía bastante. Ahora sí que también hay como el mariachi, los tacos, etcétera. Y también zonas que tiene nuestro país. Pues bueno, este deporte de la lucha libre, pues que viene de un derivado de que la lucha grecorromana, ¿verdad? Sí, claro. Y sí, es cultura la lucha. Exactamente, sí. ya es cultura. Y pues vaya, es famosísimo en todo a nivel mundial. Y sobre todo, increíblemente también en Japón, que está del otro lado del charco. Pues son fanáticos de la lucha libre. Por ahí chequé. Y de hecho sí me acuerdo ver videos cuando estaba el último dragón. Pues la verdad lo quería muchísimo. Y sí, fue realmente de los pioneros que hicieron popular la lucha libre. Pues ahora sí que allá en ese lado. Y la lucha libre mexicana tiene algo muy particular, que es la única que se reconoce. Ves a alguien enmascarado y dices, lucha libre mexicana. En cualquier parte del mundo, porque hay lucha libre japonesa, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, de hecho en Inglaterra, en todos esos lados hay lucha libre. Pero ves a un enmascarado y ellos dicen, lucha libre mexicana. Y dicen, el santo, mil máscaras, Blue Demon, o sea. Ver un enmascarado es un indicio de lucha libre mexicana y eso es reconocido a nivel mundial. Así es, de hecho, precisamente igual en la historia, el atractivo precisamente de cómo se hizo famoso la lucha libre mexicana, pues como comenta aquí mi compañero Psycho, es las máscaras que los distingue. Wow. Ustedes han visto los diseños hermosos e increíbles que han hecho a variedad de todos estos años, y también lo que lo hizo atractivo, llamó la atención, que ellos, bueno, la creatividad como se viene aquí en el... con el mexicano. El personaje que uno se crea. ¿No? Exactamente, el personaje, los nombres, los lances, las llaves que a veces mismos crean. No, de hecho, es como una doble personalidad, como si fuera un superhéroe. O sea, es como que me pongo la máscara, me transformo y soy otra persona. Y luego los niños, y miren, no sé, el santo. Y luego, a lo mejor, y lo has visto pasar en la calle y no das ni 5 pesos. Ándale, así es. Luego todo dijeran por ahí, ya han producido todo vestido, ya es como que ese cabrón es un héroe. Ándale, así es. Pues ya prácticamente se hace un ídolo. Ahora sí, como por eso viene ahí, ¿te acuerdas? El ídolos del ring. Así es. Viene, yo creo, el eslogan con ese ídolos del ring, porque ya abajo pues ya somos mortales. Pero vaya, no importa, son 2 horas de emoción extrema. Y pues hay de varios niveles, desde la lucha de máscara contra máscara, máscara contra cabellera, y pues sí, el campeonato, la lucha clásica, ras de lona, aérea, extrema, ultraviolenta, luego que si los tipos de luchadores, exótico, que técnico, aéreo, rudo, igual extremo, que si son clásicos, que si strong style, de todo, o sea. Hay una gran variedad que se ha ido pues evolucionando, ¿no? Año con año en lo que es en el cuadrilátero. Igual, ¿no? También el cuadrilátero también ha tenido, sí, sus innovaciones, que si, igual. Que si ya era, que era un, ahora sí que un cuadrilátero, luego un hexalidrátero. Ándale. Luego hay otra empresa que está manejando un ring con 8 lados. Ocho lados, sí, cierto. Creo que si en jaula, que si de escaleras, que si de mesas, no,
Luego había una empresa que manejaba un ring doble, o sea, era el ring normal y tenía otro ring al lado que era estaba como que a la doble altura del ring normal, y las luchas eran en ese. Ajá. Era el ring, la unión de los dos rings era ahí se desarrollaba toda la lucha. No, hombre, qué guau, wow, no sé si no me ha tocado verlo, pero bueno, ahora sí que ya se dice como los gladiadores, ¿no? En el Coliseo, sí, ¿no? Haciendo sí, la antigua Roma. No, pues pues es un tema que siempre nos ha encantado, la lucha libre. Y bueno, Psycho, y que hablando de campeonatos que nos comentabas, traes ahí uno ahí en el hombro, ¿cómo lo ganaste? ¿Cómo fue? Sí, claro, mira, este es el campeonato de la Federación Caribeña, este se lo quité a Killer Steel en el Palacio de los Deportes hace finales del año pasado. Tuvimos un encuentro en lucha en Super Libre, que era los consagrados, Killer Steel y Full Bad contra parte de la Demencia Nórdica, que es mi grupo, era el Halcón y yo, para enfrentarlos en Super Libre. Pero luego se metieron a todos sus alumnos, todos los de gimnasio, y yo lo reté un mano a mano, extra, una caída extra mano a mano por el campeonato. Él me aceptó y le quité el campeonato. Y ahorita es el que tengo, es el campeonato de la Federación Caribeña, y pues mucho orgullo porque aquí en el estado pues ya es un campeonato con historia. Antes de Killer Steel lo tenía Torbellino, que es un maestro muy conocido en todo el sureste, que yo creo que es un maestro que yo creo que si no es el 60, el 50% de los luchadores actuales han tenido clases con él, y porque vaya, también hay varios maestros muy buenos aquí en el estado, pero él es también uno muy reconocido, y vaya, ya que alguna persona como él lo haya tenido, pues ya es igual un orgullo, ¿no?, traer el campeonato. Y próximamente lo voy a estar exponiendo, el Fullback Junior me retó por el campeonato, y bueno, entre uno nos aventamos mano a mano, y bueno, me ganó, lo reconozco, que es muy bueno, me retó para dentro de 2 semanas en la Arena Coliseo Santa Teresa, y yo acepté el reto. Entonces pues sí, igual sigo preparándome. No solamente se trata de ser campeón, de que ya tengo un campeonato y ya, ¿no? Sino es de prepararse para poder retenerlo, ¿no? Y todos los enfrentamientos, porque a fin de cuentas tener un campeonato es como que para exponerlo, ¿no? Exacto. No es para llegar y lo juego en mi casa y lo tengo guardado y ya, ¿no? Lo presumo cuando llega la visita, ¿no? Es como que tengo que llevarlo, lucirlo y estar preparado para exponerlo, defenderlo y pues que siga siendo mío. Claro, claro que sí, pues sí, no te puedes quedar de que ya lo gané, como dices tú, y ahí me quedo, ¿no? No, sino al contrario, tienes que echar del doble, triple de las ganas, porque sin duda alguna va a haber rivales que te van a llegar a retar. Correcto. Porque quieren ese título. Y bueno, chicos, y un paréntesis, no nada más esto así, como vimos en la misma vida, ¿verdad? Hay que prepararnos, precisamente estaba hablando yo anteriormente que salíamos al aire. Pues ahora sí que esto así es, lo que se dediquen, hay que estudiar, hay que trabajar. Chicos, porque si no, hay otro que viene también igual buscando las oportunidades. Y bueno, pues en fin, cerramos ese paréntesis. Y bueno, ¿y cómo iniciaste con la lucha libre? ¿Qué te inició? Porque la verdad estás chavo. Sí, bueno, yo toda la vida he sido fan de la lucha. O sea, desde que estaba yo, no sé, 4 o 5 años, que ya empezaba a pues, no sé, correr, jugar y todo. Era como que ver la lucha en la tele y luego era jugar a la lucha libre, ¿no? O sea, que si me imaginaba tenía enemigos imaginarios o con las figuras de acción, ¿no? Ya sabes, el clásico santo que está así, y tú agarrabas, y aunque parecía que estaban bailando, tú ahí claro. Estaban luchando y estaba todo genial, y siempre era como que, cuando yo jugaba con mis figuras, yo era el narrador, ya sabes, ¿no? De que, ay, le hizo esto y esto, y ya después fui creciendo, era como que, oye, como que yo quiero hacer eso, quiero luchar, quiero intentarlo, quiero saber qué se siente subirse a un ring. Porque bueno, como dato curioso, ya ves que en todas las luchas, entre lucha y lucha, se queda el ring vacío. Uh-huh. Y los niños se suben a jugar. Sí. Yo nunca me subí a un ring a jugar. O sea, yo decía, si me voy a subir al ring, es porque voy a luchar. Porque realmente me voy a subir al ring, o sea, con el respeto que se merece subirse a un ring. Entonces, yo empecé a entrenar a la edad de 14, ya casi a cumplir 15, empiezo a entrenar en el gimnasio del Torbellino, que en aquel entonces estaba en la calle 1, al lado de la técnica 9, y ahí empecé. Convencí a mi papá de que me llevara a entrenar, me llevó,
me acompañaba a los entrenamientos al principio. Ya luego cuando vio que realmente iba a aguantar los entrenamientos, que realmente tenía las ganas de estar en la lucha libre, ya fue como que vete, ¿no? O sea, si vas a seguir llegando, llega. Y pues ya tú sabrás, ¿no? Y a veces llegaba que ni podía moverme, casi con trabajo caminaba y todo por el entrenamiento. Pero pues era echarle ganas, aguantar, porque sí es un deporte muy bonito y muy difícil, pero que hay que tenerle mucho amor para poder llegar a sobresalir, llegar a ser luchador. No es algo fácil, no es algo de que entrenas 3 meses y ya te compras tu máscara y te vistes y luchas, ¿no? Ni siquiera 6 meses, a veces ni un año. A veces hay que tener 1 año, 2 años, preparación. La lucha libre no es de que te preparas 1 mes y luchas, no. Porque hay muchos luchadores o pseudo luchadores que lo hacen. Esos no son luchadores. No se trata de entrenar 3 meses y ya. La lucha libre, cuando realmente quieres ser luchador y realmente quieres ser alguien bueno, tienes que entrenar mínimo 1 año. Y a veces, ni con ese año, y a veces hay luchadores que se la pasan 5 años entrenando y llega su debut y pasa algo. O sea, como que es algo muy, muy raro. También la lucha, como que a veces la misma situación, el mismo deporte te elige, ¿no? O sea, hay quienes con 1 año ya pueden llegar a ser profesionales y hay quienes todavía les cuesta un poquito más. Entonces empiezo yo a entrenar, estuve 1 año entrenando, empiezo a luchar y estuve como luchador amateur, estuve 1 año de luchador amateur y ya luego por fin obtuve mi licencia y empecé a luchar como luchador profesional. Ya fui profesional oficialmente. Y ya de ahí estoy 1 año aquí en Tabasco luchando como profesional. Me voy a Monterrey, estoy 5 años allá en Monterrey y regreso. Regresé en el 2014, casi para 15. Y ya fue como que pues eso lo he estado viviendo aquí como luchador ya profesional. Empecé a hacer, aquí había una empresa que era Lucha Libre y Espectáculos del Sureste, que era la empresa de Pasión Cristal. Empecé a hacer mis conceptos. Allá en Monterrey estuve con la empresa Llaves y Candados, estuve con Lucha Time, estuve independiente, estuve llegando a Reynosa, a Nuevo Laredo, a Saltillo, estuve en CDMX, bueno, antes del DF, ahorita CDMX. Llegué a Cancún, Campeche, Mérida, Chiapas. Afortunadamente se me ha dado la oportunidad, y bueno, yo creo que también me he ganado la oportunidad de luchar en otras partes fuera del estado, y pues yo creo que eso también tiene mucho que ver con la preparación que uno tiene, y que aparte de que ya era yo luchador, no he dejado de entrenar. O sea, en la lucha libre es como en todo, ¿no? Uh-huh. Tú puedes ser muy profesional, puedes tener una profesión, pero a veces hasta el más nuevo te puede enseñar algo, ¿no? Claro. Y entonces así es la lucha libre. Entonces siempre hay que estar constantemente con la preparación. Aunque tú puedas ser un profesional que tiene 20 años, nunca debes de dejar el gimnasio, porque nunca se sabe, ¿no? Cuando hay algo nuevo que aprender. Y aparte que es un deporte que evoluciona constantemente. Si te das cuenta, hace 5 años nadie sabía del strong style, hace 15 años nadie sabía lo que era la lucha extrema, ¿no? Entonces, pues sí, estaba, bueno, es algo que evoluciona y hay que estar preparándose y preparado para la evolución que puede tener. Órale. Okay, le mandamos un saludo a Luis. Muchísimas gracias por sintonizarnos, Luis. Le mandamos un saludo. Saludos. Y pues ayúdanos a compartir para que este proyecto siga creciendo y haya más temas. Si tienes algún tema de interés, no dudes en escribirnos. Y también le mandamos un saludo a Benita Bot. Y tiene una pregunta para el buen Psycho. ¿Qué tiene significado tu máscara? Hablando de máscaras. Bueno, antes de que me contestes, pues igual, ¿no? Habíamos dicho lo atractivo de unos factores atractivos de la lucha libre mexicana, pues son las máscaras. Oye, siempre a mí me encantó, por ejemplo, el del Ángel Azteca, Máscara Sagrada, era mi luchador favorito. Máscara Sagrada. Octagón, pues bueno, por su calidad de
de tipo de técnica de lucha que era, pues, karate. Más que lo amarraban en la ay, cuadra, ¿no? Sí, exactamente. Era como que, fuerza guerrera, te odio, ¿por qué haces eso? Ándale, igual el increíble y también tabasqueño, Canek, el gran Canek, el maestro Canek, porque igual tuvo un linaje enorme, también su máscara estuvo muy padre. Yo me acuerdo que había una revista que se llamaba Luchas, no sé si todavía seguía todavía ahí en las estantes de revista, la no lo ignoro, o alguna página, tenía un póster central de tu luchador favorito, y un primo era fanático igual de la lucha, y trajo el póster y lo puso ahí cerca de su cuarto, del closet, y estaba el gran Canek, y wow, o sea, pues, increíble, ¿no? Y hermoso. Luché, ¿no?, con él en el diciembre de 2017, el 30 de diciembre de 2017 luché con Canek aquí en una función que hubo en el Recreativo de Tasta. Uy, y hay unas fotos por ahí. Sí, ya se han visto grandes máscaras. Igual, si tú tienes alguna máscara favorita, coméntanos cuáles te hayan gustado de tus luchadores favoritos. Igual no importa que sea antaño, de ahora. Y uy, igual también tu compadre Psycho tenía muy buena máscara, ¿eh? ¿Cuál? ¿Frágido? Ándale. Bueno, tu compadre decía el de la lucha libre, el que se llega... ¿Cuál? Es que se llama... Psicosis, perdón. Ah, Psicosis. Perdón, yo estoy confundiendo. Ah, no, que esa máscara sí fue muy buena. Así es. Y bueno, y ya ahora sí nos contesta la pregunta de nuestro amigo. El significado de mi máscara, bueno... específicamente la máscara que traigo ahorita es mitad la parca, mitad Psycho. Si te das cuenta, esta parte es de la parca, es un homenaje a... pues acaba de fallecer y a manera de homenaje de, bueno, todo lo que llevó a su público, que yo prácticamente crecí viendo a la parca, ¿no? Que sabemos que primero fue la parca y luego la parca, pero la parca era como que teníamos los que teníamos o los que tenemos tele abierta, en el canal 9 era triple A y salía la parca. Entonces, en ese entonces que no era muy conocido el internet y todo ese rollo, pues no te enterabas de la verdadera historia, ¿no? Pero muchos crecimos viendo la parca y esto es a manera de homenaje. Se acaba de fallecer, es la mitad de la parca. Y la otra mitad sí es de mi personaje, es de Psycho. Y vaya, mi máscara ha tenido evoluciones, pero al principio mi máscara estaba basada en el demonio de la mitología griega, que era Agramon. Entonces, pues yo trataba de emular al demonio que yo había visto, que era como un dragón con cuernos y todo el rollo, y aparte lo intenté combinar con un personaje que me gustaba mucho de la WWE, que era Kane. Entonces era así como que ponerle el fuego y los cuernos y todo, y luego la careta de calavera fue cuando hice el concepto de los legionarios acá en la empresa de Pasión Cristal, y fue que le introducimos la careta de calavera, y todos los que éramos miembros del concepto era mitad calavera, mitad nuestra máscara original. Y ya luego, como fue evolucionando el concepto, opté por usar ya toda la calavera completa, combinado con mi máscara original, y ya se me quedó la calavera completa. O sea, pero empezó básicamente por el demonio del miedo, y ya de ahí fue evolucionando, pues, lo mismo, ¿no? Lo que vas viviendo en la lucha libre te va pidiendo evolucionar o quedarte ahí. Y vas viendo la respuesta de la gente, ¿no? A tus cambios de máscara. Y pues afortunadamente a la gente le ha gustado mucho este diseño. Y a veces me gusta combinarlo con cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el Halloween y todo ese rollo, me gusta, por ejemplo, traía yo la máscara de, que era como el diablo, ¿no? Que así la combiné con mi máscara, y depende de qué fecha sea, me gusta irle moviendo al diseño. Ah, pero ese es en sí la historia de mi máscara. Ándale, tu estilo, cómo fuiste agarrando, ¿no? Y también, pues, admiración, ¿no? Por el respeto, ¿no? Al finalito, ¿no? Que en paz descanse. Sí, igual tuve una de mitad Abismo Negro y mitad Psycho, igual porque Abismo sí era uno de mis ídolos, y igual fue así como que la estuve sacando un rato y ya luego pues me la compraron. Eso sí es cierto, Abismo Negro ya al final estaba, bueno, ya al final de su vida, ¿no? Estaba teniendo un auge increíble, claro. La verdad yo ni lo conocía hasta que luego al rato tuvo ese empuje, pero bueno, no sé qué les habrá sucedido. Cosas que pasan. Y pues, exactamente, cosas personales, y bueno, somos humanos, cometemos errores, y vaya, pues la verdad es difícil salir
Y bueno, y también igual la comento en una, hablando en comercial, que por redes sociales y también hay una campaña, oye, eso de la ansiedad y todas esas situaciones que tienen ahí, enfermedades crónicas prácticamente, pues busquen contacto, busquen ayuda, chavos, chicas, también, ¿eh? Que se metan a entrenar para que dejen todo eso. Igual también se metan a entrenar, hacer ejercicio, la verdad, es bueno. Sí, ándale, porque al final si estresa, ¿no? Pues estar en la soledad, entre cuatro paredes, ya sea en la oficina, sea en la escuela, pues la verdad sí, el deporte, hablando de la lucha libre, pues igual es un deporte completo bastante, y pues estaría muy padre, pues también aprovechando, igual que en la Santa Teresa, ¿verdad? Ahí en el... Sí, en la Arena Coliseo Santa Teresa, ahí luchas todos los sábados, y también ahí hacen entrenamientos, y hay buenos gimnasios también en el estado, que uno está en Gaviotas, que es el de las Aplanadoras del Río, y otro está en la colonia municipal, que es el gimnasio del Torbellino, y también dan clases en la Arena Coliseo, y luego también había otro gimnasio, no sé si todavía siga, pero había uno en Casablanca, y, o sea, ya la lucha libre está tratando de resurgir, y eso es bueno, ¿no? Y cualquiera que quiera entrenar, pues ahí está, ¿no? Así es, ya que nuestra entidad ya lamentablemente ya se había ido, porque desde que, como él comentó, de Pasión Cristal, cuando estuvo aquí con su producción, pues nos regalaba cada 8 días, casi 15 días, muy buenas luchas en el Palacio de los Deportes, pero bueno, ahorita está resurgiendo, y pues qué padre, ¿no? Que pues talento tabasqueño, como es en esta ocasión Psycho, pues de que se le dé la oportunidad y que lo conozcamos, ¿no? Y pues si alguien se quiere animar, ya sabe, entrenar, es más, nos puede decir tus redes sociales, si alguien quiere saber de lucha libre, dónde entrenar, no importa si es hombre o mujer, todos son bienvenidos. Y hombre, mujer o demonio. Ándale, lo ándale, que sea. Quimera también. Sí. Sí, tus redes sociales. Sí, estoy en el Face como Psycho de la O, Psycho de la O Gómez, y ahí me pueden seguir, me pueden agregar, pueden mandar un mensaje, quiero entrenar, o pues nada más para echar el cotorreo, o pues nada más para que sigan mis presentaciones y todo eso. Y hablando de eso que decías, ¿qué onda? Ya cambié. Ya. Tenemos otro invitado especial. O sea, nos vamos a echar un tiro ahorita. Así es. Saludos, César. César, gracias por sintonizarnos. Sí, precisamente me puse mi máscara. Ya nos hemos echado un round al final. Al final de este programa. Ahí en el Coliseo de Santa Teresa. Y bueno, pues, ¿qué expectativas tenemos? Por ahí tienes por ahí una... Proyectos por sí, ahí. Claro de que un, sí. Ay, pero primero que dije nada, el de una party. Algo así de... Ah, sí. ¿Cómo está? Practícame ese proyecto. Sí, el proyecto se llama Lucha Party. Bueno, Lucha Party. Es una empresa que tengo con un compañero de eventos infantiles. Entonces, el concepto es... que cuando tú tienes ya sea un cumpleaños, no sé, bautizo, alguna celebración de algún tipo, fin de año, reunión, lo que sea, ¿no? Y quieres llevar lo que es la lucha libre a tus eventos, nos puedes contactar y nosotros pues te llevamos el show. El show es un show completo, tenemos convivencia, obviamente fotos y autógrafos, hacemos lo que son concursos, y tenemos lo que es la exhibición, o sea, las luchas, y después hay regalos, hay todo, podemos llevar la producción, lo que es el lugar por donde salen los luchadores, todos los luchadores son profesionales, es algo diferente, ¿no? O sea, a lo mejor, tal vez en un cumpleaños es como que, ay, un payaso, ¿no? Lo de siempre, o inflables, o no sé, quiero algo distinto, pues puedes llevar lo que es la lucha libre. Entonces es algo muy completo, que los eventos que hemos tenido, los niños y los papás, o sea, han salido muy satisfechos, porque tenemos los concursos en nuestro show, lo que damos es tanto como para niños como para adultos, en el sentido de que hay una convivencia de toda la familia, y es algo muy bueno, ¿no? O sea, es Lucha Party, y pueden contactarme al 9931-947085, 9931-947085, para cualquier contratación, cotización. Vuelvo a decir, no es lucha libre, porque lucha libre vas a la arena y ves un evento de lucha libre, es como que traerte la lucha, pero combinarla a un show infantil o a una fiesta, ¿no? O sea, tal vez hay reuniones de adultos que quieran un show, también, o sea, todo eso es no es lucha libre, es como un show de lucha libre, o sea, eso es Lucha Party, y tenemos varios paquetes para distintos precios, ¿no? O sea,
a lo mejor a mí no me alcanza el paquete completo, no, pues quiero el paquete micro, ¿no? Porque nuestro paquete es el paquete micro, paquete mini, el welter, el semicompleto, el pesado, el medio, o sea, todo eso. Y cada uno tiene distintos precios, obviamente varía lo que es el show, pero básicamente está basado en lo que es la convivencia de la gente con la lucha libre y hacer lucha en las fiestas, ¿no? Perfecto. Pero, por ejemplo, ¿va ahí el ring o ahí mismo luchan? Sí, depende del paquete. Los paquetes más grandes son con ring, hay referee, luchadores, show. Bueno, así que ya llevan prácticamente la lucha. Sí, prácticamente te traes la lucha y aparte de tener la lucha, tienes el show. Es algo muy completo y para cualquier tipo de eventos. Ah, pues ya lo saben, ahí está, ellos no discriminan, 15 años, bodas, fiesta de niños. Hemos ido a 15 años. Ah, ¿sí? Hemos ido a 15 años. Ah, divorcio de una vez, ahí se decide quién se queda con qué. Ahí se aventa un tiro ya. Exactamente. Hemos tenido 15 años, formalmente como Lucha Party, ¿no? Antes de que se formara Lucha Party, tuvimos 15 años, íbamos y nos presentábamos, y como una exhibición, y la quinceañera, fotos y todo, y estuvo muy padre, y ahí fue como que fue naciendo la idea de... Ah, bueno, pues ahí está, chavo, ya lo saben, si Dios quiere, ¿no? Si nos lo permite la vida, el programa igual, chavos, apóyennos en este proyecto, ¿qué tal en diciembre, verdad? Nuestro segundo aniversario de Spotaco TV, ¿qué tal si llevamos la lucha libre ahí en la Plaza de la Tecnología o en algún salón en especial? Me estaría buenísimo. ¿Verdad? Este proyecto, ya que, bueno, lo estás mencionando, la verdad se me vino a la mente. Ustedes lo vieron en nuestro primer año, en diciembre, pues regalamos las tacitas. Ustedes lo vieron. Ahí está, de Jotaku TV, algunas playeras, los concursos ahí en la Friki Plaza. Le mando un saludo a Miguel, precisamente igual a Miguel, porque por el apoyo en ese momento del salón, el sonido y demás. Y vaya, ustedes lo vieron, igual el pastel, muchísimas gracias, porque fue donado, muchísimas gracias, la verdad fue increíble, no lo esperábamos, y pues la verdad es como todo, ¿verdad? Hay que apoyarnos, ¿no?, entre todos, ¿no? Claro, no debe de haber envidias, la verdad, y pues fue un proyecto hermoso, y bueno, veremos si en el segundo año hagamos la party, ¿cómo se llama? Lucha Party. Ah, Lucha Party, y ya, y entonces vuelven a decirnos otra vez los, ¿cómo se llama? Antes de irnos, el teléfono, el número. Es 9931-947085. 9931-947085 para cotizaciones de Lucha París. Esto es todo, excelente. Y bueno, vamos con un pequeño corte y ahorita regresamos. ¡Sale!
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Expotaku TV y les recordamos, ya Expotaku ya está pues prácticamente a 2 meses, 28 y 29 de marzo en Salón Candiles 3 y 4, en la avenida Ruiz Cortines, enfrente de conocida plaza, donde están los tecolotes, ya no hay pierde, pueden buscarlo en Google Maps. Y si no saben, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Yusuki Nanami y en @expotaku_mx. Y pues bueno, ya también igual les recuerdo que ya están, nuestras redes sociales que están arriba, ya aparecen. Exacto, gracias Aiko. Y los boletos ya están en venta, en nuestros puntos de venta están la clásica Friki Plaza con Animexis, tercer piso. Les saludamos a Alejandro que siempre nos apoya con la venta de boletos. 80 pesitos, boleto general, ya sea sábado o domingo. La entrada, pues ya comenté el horario, de 12 del día hasta las 8 de la noche. Les recuerdo los invitados, pues está el señor Gerardo Reyero, ya lo conocen ustedes, ya estuvo una oportunidad con nosotros, pero viene por segunda ocasión, viene a traer el nuevo show. La verdad, es increíble ese señor, lo conocen, es la voz de Freezer, de Dragon Ball Z, de Darien, de Sailor Moon, y de Capitanazo, de la voz de la caja de los dibujos, ándale, y también de Han Solo, aunque lamentablemente en esta última trilogía, bueno, donde él murió, ya no le permitieron ahí, pero ya son cuestiones legales, pero bueno, la que es la trilogía, bueno, dice la trilogía viejita, la original, la que vale la pena, la que todo el mundo lo conoció, y ahí creció la franquicia de Star Wars. El señor hizo el doblaje cuando estaba pues bastante joven. Y también nuestra segunda invitada es la youtuber Pato, la pueden seguir, ella es bien friki, es la primera vez que viene aquí, se está haciendo muy seguido ya de traer también de costumbre en Expotaku a los youtubers, ustedes lo han visto y lo que han pedido, pues hacemos lo posible por traerlos. Y también nuestra tercera invitada, me da igual el gusto de presentarla, es la señora Maggie Vera, también es actriz de doblaje, cantante, es una de las voces de los ponis. Y bueno, la verdad va a estar increíble otra vez más este evento del Expotaku. Les recuerdo. Y el Psycho. Está. Sí, está también el Psycho. No lo olvidamos. Y también lo que todo, por eso iremos en los próximos capítulos desenvolviendo más. Pero igual, hablando de eso que ya comentó y habló el Psycho, lo tenemos aquí. Y Psycho, ¿qué esperamos en el Expotaku? ¿Cómo te han tratado los chavos y las chavas el año pasado, ¿no? Que empezaste a participar con nosotros desde marzo. Y te agradezco que hayas participado otra vez en octubre. Y de una vez me cuenta, ¿no? Ahora sí que vamos por la tercera caída. Sí, límite claro. De tiempo. Sí, no, pues para mí, bueno, a la persona que está debajo de la máscara siempre me ha gustado este rollo. Bueno, me gusta algunos animes. No te voy a decir que me gusta el anime porque no soy muy... No fanático, no soy tan culto en ese aspecto porque... Van a decir que conozco puro comercial, pero sí me gusta el anime. He leído uno que otro manga. Los videojuegos, me gustaba desde chiquillo los cómics, que antes había muy buenas promociones de que venían dos cómics y eran 6 pesitos y era así como que, échamelo para acá, ¿no? Sí, claro. El cómic y jugaba Yu-Gi-Oh! Hasta hace 2 años dejé de jugar Yu-Gi-Oh! Porque ya no tenía dinero. Claro, no, sí, lamentablemente todo se acaba. Sí. Pero miré que estaba chido. Sí, hay que presumirlo, ¿no? Así es. Burning Abyss y estaba bien pro. Pues qué padre. Entonces ya sabías de qué sí. Ibas, ¿no? No, sí. Llego a la Expotaku y pues. Eran eventos a los que yo ya había ido, obviamente, como una persona. Un asistente normal. Ajá, un simple terrenal. Y ahora que fui a dar como una plática, una exhibición de lo que es la lucha, pues está bien padre porque, quieras o no, yo pensaba, no, pues me van a ignorar o van a estar ahí en sus cosas porque esto como que nada que ver, ¿no? Si te das cuenta, en el anime hay muy poco que sea de lucha. Yo creo que hay uno de Tiger Mask. Sí. Estaba hace mucho tiempo, era Kid Músculo. Ah, sí. Era así como que estilo anime, pero era gringo, ¿no? O sea, y estaba así como que no muy conocido. Pero no, o sea, toda la gente ahí poniendo atención, una que otra pregunta, a la hora de hacer las dinámicas se suben, participan. Es algo muy padre y está muy chido ir al Expotaku y pues también agradecer a todos los que llegan. Para nosotros es un orgullo y lo hacemos con todo el gusto del mundo.
y agradecerles, porque obviamente sin ellos, pues nosotros no tendríamos razón de ser, ¿no? Entonces, así gracias. Es, muchísimas gracias, igual por la buena respuesta, igual, pues la lucha libre es muy querida por todo el mundo, no importa el género, la verdad fue increíble, igual traer el proyecto de la lucha a la Expo, y la verdad gente muy contenta de que verlo, sobre todo pues ídolos del ring prácticamente como Psycho, pues que asistan al evento. Y hablando de eventos, pues seguimos con, ahora sigue con los eventos del Gran Psycho. Tienes una lucha, ¿no? El 16 sí, claro, de febrero. Sí, el 16. Bueno, primero el 15 de febrero vamos a estar en Cárdenas. Tenemos un evento ahí en Cárdenas. Para algún espectador que esté en Cárdenas, eche una vuelta. Vamos a estar ahí el sábado 15 de febrero a las 5 de la tarde. Va a llegar Mascarita Sagrada, va a estar todos los miembros de la Demencia Nórdica. Y el domingo 16 de febrero vamos a estar en el Palacio de los Deportes, también con es una gran función de una buena empresa. Va a venir va a estar el maestro lagunero Blue Panther, va a estar la Demencia Nórdica, vamos a estar enfrentándonos contra las Aplanadoras, que ya es una rivalidad que ha crecido mucho a lo largo de estos años. Y después nosotros vamos a crear, que esto es como que lo importante, ¿no? Que me gustaría mencionar, aprovechar el espacio, vamos a crear nuestra propia promotora, que es Promociones Farándula. Vamos a empezar con eventos en marzo, el 14 de marzo vamos a empezar en Comalcalco, en la cancha techada Tito Livio, el 14 de marzo, que es sábado, para alguien que nos esté viendo en Comalcalco, va a ser 14 de marzo en Comalcalco, cancha techada Tito Livio, y el 15 de marzo, o sea, el día siguiente, que es domingo, vamos a estar en el Casino de Bosques de Saloya. Ahí vamos a estar con una gran función. Viene Apolo Estrada Jr., que es un campeón de la IWRG. Viene Alas de Plata Jr., que es un elemento de los mejores de Veracruz. Y obviamente, pues las estrellas locales. Y lo importante aquí es que los boletos están súper baratos. Son $50 el boleto, $30 el boleto de niño, es entrada general. Y tenemos una promoción de que, por ejemplo, tienen primitos, hermanitos, algo que lo quieren llevar a la lucha. Si lleva un dibujo de su luchador favorito, el niño entra gratis, acompañado de un adulto con boleto pagado. O sea, prácticamente el niño va a entrar gratis si lleva un dibujo. O sea, no va a pagar, se ahorra el boleto del niño y ya tiene para invitarle un refresco, unas papas, algo. Y y pues eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer que lleguen los niños, que llegue la familia. A lo mejor a veces una pareja tiene tres hijos y no, pues ya no los llevo porque es mucho. Ah, bueno, pues aviéntate tu dibujo, entran y ya solamente pago un niño, entro con mi pareja. Por eso se trata de que los boletos sean muy baratos. Y el concepto de que tenemos, a lo mejor muchos pueden decir, pues es que ya hay muchas promotoras ya de lucha en el estado. Nosotros estamos manejando un concepto nuevo, estamos dándole la oportunidad a luchadores jóvenes que cumplan con los requisitos de ya sea una buena vestimenta, un buen desarrollo en el ring, un buen espectáculo, que no solamente lleguen a cobrar, ¿no? Y ya me voy, sino que lleguen a desquitar, que hagan match con el público, ¿no? Eso, eso es lo que nos importa, que tengan un buen match con el público, y que puedan dar un buen espectáculo, y es lo nuevo que nosotros manejamos. Y tenemos la idea de hacer encuentros, nunca antes vistos, ¿no? O sea, por ejemplo, traemos un encuentro mano a mano de Ave de Fuego contra el Ángel del Silencio, y ellos normalmente son pareja, o sea, luchan juntos y los queremos enfrentar, no porque haya una rivalidad, sino porque queremos dar ese espectáculo, ese morbo de ver algo nuevo, algo nunca antes visto. Y es lo interesante, el concepto que traemos, meter luchas que no se hayan visto y dar la oportunidad al luchador local que se enfrente también con luchadores de fuera. Entonces es Promociones Farándula, así está la página en Facebook, lo pueden buscar como Promociones Farándula. Vamos a tener una rueda de prensa el 22 de febrero en la Plaza de la Tecnología. Va a ser el 22 de febrero, sábado 22 de febrero a las 11 de la mañana en la Plaza de la Tecnología. Va a ser la rueda de prensa donde vamos a dar a conocer ya el cartel de manera oficial de lo que va a ser el 14 de marzo, que va a ser en Comalcalco, y el 15 de marzo, que va a ser en el Casino de Bosque de Saloya. Órale, perfecto. Oye, pues ya, qué bueno que me dices las fechas para que las anotemos, para que Kotaku TV esté presente y pues nos sigan ahí, y también apoyemos, ¿no?, a los luchadores, a nuestros amigos luchadores, y pues que, pues la verdad va a ser una contienda muy padre, y bien, varios eventos que se vienen de lucha, sí, claro. Que increíble, y pues, como dicen por ahí, pues nos gastamos a veces el dinero en tonterías, la verdad, pues no, ¿qué les cuesta? $50 nada más,
variedad está económico, ahora sí que la llevas a la novia. Ah, exactamente. Al amigo, a la diría, amiga. Ándale, como diría un compañero, a la novia, el novio, ¿cómo se llama? Amante, querida. No discriminamos, no importa. Está más barato que ir al cine. Exactamente, y los niños igual, solo 30 pesitos y con la promoción del dibujo. O sea, la verdad está a mano de cualquier bolsillo y pues hay que apoyarlos. Y hablando de apoyar, yo sé que por ahí tienes una merchandising que vendes de tu producto, de tu marca. Chavos, igual la lucha libre, pues en la vida no es fácil, igual. De hecho, igual mi amigo Psycho no nada más es luchador profesional, sino que también es, ¿qué me dijiste? Licenciado. Licenciado en matemáticas. Ahí está, para que vean. Sí. Igual, de hecho hay muchos luchadores, yo hasta me acordé que me comentaba él antes de la entrevista, Scorpion Jr., su papá le decía que sí iba a ser luchador y entrenaba y todo, pero le dijo terminó una carrera. Igual con el hijo del fantasma, igual que con, creo que con tu guerrera, o sea, varios han tenido una carrera y ya después se dedican ya a lo que es la lucha libre. Exactamente, ahora sí que dos carreras, una de profesional de lucha libre, deportiva, y la otra carrera técnica que todo mundo normalmente lleva. Sí, pero bueno, sí. Pues qué padre, ¿no? Que nuestro amigo Psycho es licenciado. Y pues le dejemos todas las ganas del mundo. Y pues precisamente por eso hablamos, para que se apoye, así como los cosplayers, que también ellos ponen sus print, ponen sus tazas, etcétera, ahí en la mesa que se den en Escotaku. Como mis playeras, mis exactamente, él tiene su mercancía en cada lucha. Lamentablemente él no tenía mercancía a la mano, pero miren, sigan los programas. Vamos las a gorras dar, son así. Vamos a dar gorras de la demencia nórdica. Firmadas por él, las vamos a regalar, vamos a hacer las actividades, nada más que el buen Psycho nos avise cuándo claro va a tener la mercancía, y también tiene playeras, que sus costos playeras son bueno, están de 150, 180, 120, depende la talla, y todo es de, ya sea de la demencia nórdica, que incluye en el diseño a los cuatro integrantes de la demencia nórdica, o también solamente de Psycho, o sea, y también las máscaras, pero las máscaras son las originales, o sea, eso... hay que aclararlo porque no es como que las que te vende el del puestecito en las luchas, ¿no? O sea, son máscaras originales, son mías, máscaras que he luchado, ahí las tengo también a la venta para cualquiera que quiera, algún coleccionista o algo que crea, yo quiero una máscara de Psycho, pues ahí están. Oye, sí, por ejemplo, hablando de máscaras, y qué bueno que hablas de máscaras porque la otra vez lo vi que estabas vendiendo en una de tus luchas, más o menos, ¿qué costo tiene tu máscara? Es que depende el diseño, sí, por ejemplo tuya. Depende cuál sea. Okay. Depende de la que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una azul, una negra, una roja, esta que es combinada, o sea, va variando el precio. Entonces, ahí si les interesa, pueden preguntar, "Oye, yo quiero esta o cuáles tienes?" y ya les enseño y ya les puedo decir cuánto cuesta, ¿no? O sea, bueno, sí, pues. Pero entonces repítenos para que te pongan en contacto tus redes sociales. Sí, claro, es Psycho de la O, estoy en Facebook, Psycho de la O Gómez, así, S-A-Y-K-O, y el número para ya sea boletos de promociones farándula o cotizaciones de Lucha Party o de que quieren obtener alguna mercancía es 9931-947085, y pues ahí vamos a estar para lo que gusten. Ahí está, ya lo saben, igual en sus redes sociales pueden seguir la lucha, donde van a estar los carteles. Y pues todo lo que se viene con el buen Psycho, y pues apoyándonos con su mercancía. Entonces, la verdad es una promesa. En cuanto él me diga que tenga las gorras, vamos a regalar aquí en el Kotaku o playeras. Y van a estar pendientes, vamos a hacer una dinámica. Y pues que más que nada, que pues firmadas por el mismísimo Psycho, para que digan que no, pues que es mentira. Así es. Y bueno, y ya vámonos con nuestro segundo corte. Y regresamos aquí en el Kotaku TV.
Hola. Hola, 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 ya estamos de vuelta a Sputaku TV. Y como están viendo, tenemos a un nuevo invitado, nos está acompañando Kevin Cos. Kevin Cos, así es. Como ya saben, pues Sputaku TV es un ámbito abierto para todos, ¿no? Ya. Y son personas que han venido a nosotros a. Perdón, ahí. pero restenido. Y pues Kevin me vino a acompañar hoy para hablarles sobre el tema de luchas libres. Sí, claro que sí, venimos hablando del tema de lucha libre. Creo que es un ámbito muy grande dentro del anime y está muy genial porque muchos tenemos así como que una infancia, bueno, en lo personal tuve una infancia así mezclada entre la lucha libre. Por ejemplo, en uno de mis casos, yo crecí viendo, no sé si se puede pronunciar. ¿Animo? Ajá, anime, claro. En una televisora que se llama Jetix. Así es. ¿Y cuál era el anime que veía? Yo veía mucho Kid Músculo. Ah, esos son los primeros animes que pasaron acerca de lucha libre. Sí, se basaron acerca de lucha libre. Entonces, esos fueron uno de los primeros animes que yo vi que presentaban como caricatura, pero en realidad era anime. O sea. Así es, en las primeras épocas de televisión abierta, lo que era el anime no era conocido como anime, sino como caricaturas. Ya después, en los nuevos siglos, ya empezamos a distinguir los tipos de animaciones, claro. Y los diferentes tipos de anime dirigido a los sectores. Y precisamente este que habla se llama Kimikaman. Este se trata de, si lo recuerdan por ahí, fue dado por el año 80 más o menos, sí, por ahí salió como dado. Como 80, sí. Cuenta la historia de un extraterrestre, por decirlo así, que sí. Llega a la Tierra y es encarnado para, a través de las luchas, poder defender de los villanos a la Tierra. Aquí lo curioso es de que está basado más en cómico. O sea, es un anime sí. Entre lucha libre y comodidad, porque realmente se dedicaba a eso, ¿no? A sí, hacerte reír. Sí, o sea, sí te hacía reír, de verdad, en serio, te hacía súper reír. Yo me reía de niño y ahorita de grande lo veo y todavía me río. De hecho, el que tú estás hablando del anime del primero. Del primero. Del primero. Del que vendría siendo del papá de Kid Músculo. Del capa, porque así yo vi es. El del Kid Músculo. Exacto. Cuando ya el papá de Kid Músculo está viejo y así. Ya había ganado, grande. Ya tenía el trono y ajá. Todo. Entonces regresaron a la Liga de Villanos y ahora fue a la segunda generación. Que ese también fue. Fue más curiosamente en Japón no gustó mucho esta segunda versión. Pero en América Latina sí. Sí, ¿verdad? Sí, fue el que de hecho por eso se transmitió a televisión abierta. Japón casi no tuvo tanto éxito, pero ahora sí que la historia de la vida, aquí en América sí. Los términos de comicidad que manejaba Kid Músculo fueron muy bien aceptadas aquí en Latinoamérica, y sobre todo por el buen doblaje que hubo en aquel tiempo. Y de hecho fue una buena época donde se lanzó, fue por ahí de 2006 que se lanzó, entonces alcanzó a buena generación. Una generación que estaba ya fresca y más que nada involucrada en lo que era la animación. Sí, sí, estaba muy bueno. De hecho, bueno, fue uno de mis animes favoritos de la infancia, porque en ese entonces pues, lo veía como caricatura, al igual que otros de, ya sea Pokémon y cosas así. Pero estaba diferente. Pero estaba diferente, ¿por qué? Porque se enfocaba en esto, en llaves, y sobre todo el personaje cómico, demasiado sí, cómico. Demasiado Kid cómico. Músculo, el cual le gustaba el arroz con carne. Así es. Entonces su comida favorita, la de la fuerza. Al igual que las flatulencias que se echaba, que por era la comida condimentada que tenía. Entonces era como que le dabas comida y flatulencias y era para como los la niños. Vida de que, okay, tengo fuerza, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Claro, o sea, es como para los niños, era exacto, era preciso. Era el toque exacto de comicidad, así es. Sí, sí. Bueno, pasamos también dentro de los animes de lucha libre. Hay uno que a lo mejor no muchos escucharon por ahí porque está algo ya viejito. Es de la época de Gon Asai. Estamos hablando de Mazinger Z. Este se llama Yoshin Liger o Bio Arma. Bio Arma, claro. Así es. Más o menos, este de que se trataba, se trata de era una, en una época futurista, llegaron unos Draco Knights, así se hacían llamar, sí. Como extraterrestres. Y la intención que llegaron a la Tierra era para poder despertar a su rey o su dios que había sido sellado dentro de una roca con un símbolo que era Liger. Así se tenía el kanji, ¿no? Entonces, cuando llegaron y despertaron, pues prácticamente se hizo la guerra. Claro. Y ninguna fuerza de lo que fue la Tierra pudieron detenerlo. Entonces, en lo que estaba este desastre en que corrían y que había destrucción en la Tierra, cae un chico de 16 años, si no mal recuerdo, aquí lo tengo, porque la verdad no lo vi.
fue por ahí del 80 y tantos. Ya está, estaba, ya realmente no llegó a televisión abierta. Este anime solamente se transmitió en Japón y unas partes de Europa, muy poco, o sea, la verdad. Es un poco más reservado en cuanto a al doblaje. Realmente no le tuvieron mucha ¿cómo se dice? Fe, porque fue lanzado más o menos en la época de Mazinger Z. Entonces tuvieron que decidir en qué historia transmitir. Y se fueron con Mazinger Z y este tema, entonces que estaba más de moda los robots. Estaban los Transformers y toda esta época que venía pues de nuestro país vecino, Estados Unidos, pues dijeron, vamos a darle algo acorde que está funcionando. Si ya funciona Transformers, vamos a traer algo de que sea robot. Copywriting, todo. Exacto, el copyright. Pero bueno, como le decía, el protagonista se llama Ken Taiga, y este chico, al estar pues ahora sí que en el momento de destrucción y todo, se da cuenta que él tiene la marca Giger en lo que es su mano derecha. Entonces se da cuenta que él es descendiente del caballero que encarceló a este demonio. Entonces hace un grito como de transformación, algo tipo Sailor Moon, una transformación así mega raro. Dice Giger y se transforma. Aquí lo emocionante es de que él se une a una armadura biomecánica y sale como un robot grande, como Mazinger, pero se mete dentro de él y lo mueve mediante sus propias manos, o sea, se conecta como biomecánicamente con él. Más o menos, así es. O sea, era algo así como Mazinger, pero no tenía como los controles, sino él lo manejaba con su propia mente y cuerpo. Exacto. Bueno, y al final pues de eso se trata, en que tiene que estar peleando con los Dragonites para poder liberar al mundo. O sea, aquí lo emocionante, o sea, ¿por qué lo metimos aquí en los animes de lucha libre? Porque efectivamente este chico pues practicaba la lucha libre. Ah, ya. Sí, y claro, el robot hacía las llaves y las ¿cómo se llama? Los movimientos de lucha libre. Así es. De hecho, lo emocionante en este caso fue que uno de los luchadores de aquel tiempo, del 60 y pico, en Japón, se hizo llamar como el anime, Thunder Liger. Fue muy famoso en su época. Entonces, así como ven, el anime también allá en Japón tiene cierto impacto en la vida social de ellos. Claro, de hecho, lo que podemos leer más a trasfondo es que el anime es aquí sería como una estrella, o sea, es una presentación como una película, así la estelar de una escena o algo, se le da en el auge necesario a su cultura. Ándale, exactamente, por ahí están pasando las imágenes, no la verán más adelante. Bueno, continuando con esta remembranza de los animes basados en lucha libre, hay uno que a lo mejor sí recuerdan o por ahí llegaron a ver, que se llama Tiger Mask. De hecho, este es un poquito más famoso por el luchador, porque por ahí es un luchador muy famoso en Japón, pero más que nada porque el personaje lo compró una de las promotoras de lucha libre en Japón. No. Si no me recuerdo, es New Japan Wrestling. Bueno, ahorita lo voy a buscar. Pero el caso fue que esta compañía compró los derechos del anime o del personaje Tiger Mask y lo llevó a su promotora. Significó que en todo este tiempo que ha estado esta asociación, ha habido más de 4 o 5 Tiger Mask. En físico, o sea, luchadores que se llaman Tiger Mask y están dentro de su personaje. Así es. Entonces, aquí también es otro caso donde en un anime se lleva a la vida real. El anime de Tiger Mask es también muy bonito porque habla sobre la redención. Aquí hablaba de que el personaje original de Tiger Mask era como el rudo, era un villano al final de cuentas. Pero se cansó de esa vida y viaja a Japón, donde aquí empezó a convivir de forma normal y de repente escuchó o lo reconocieron en la calle y fue un niño en que le dijo, yo quiero ser como tú, quiero ser un villano como tú. Cuando escuchó esas palabras, Tiger Mask, bueno, que en su vida real, bueno, en el anime, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, la verdad, le digo, ya la verdad, es un anime que llegué a ver hace muchísimo tiempo, pero bueno, lo interesante del anime, de este anime, fue que el personaje escuchara a este niño, decidió cambiar y se volvió bueno, se volvió un técnico. Lo que ya no le gustó a la liga donde él venía es que haya cambiado de bando. Entonces el anime trata donde ahora toda la liga de villanos tratan de derrotar a Tiger Mask.
Cambio de bando. Ah, cambio de bando. Y es prácticamente algo así que llevan también a la lucha libre de verdad allá en Japón. Porque hacen como una lucha de estelar, donde presentan al Tiger Mask oficial en ese momento, y invitan a los rudos que vendrían siendo para que lo reten a quitarle la máscara. Claro. Entonces, efectivamente, para que exacto, o sea, para que veas hasta dónde está llegando la influencia de lo que bueno siendo el anime manga del mundo anime a la realidad. Wow. De hecho, tuvo una segunda versión, se llama Tiger Mask W. Este ya es más avanzado. Una continuación, viene siendo como que del 2016 más acá. Es más actual. Ya más actualizado, mejores gráficos. Sí, en el anime. Mejores gráficos, o sea, todo más actual. Y vaya que le da una historia un poquito similar o creo que diferente. Le continúa, porque son 20 o 40 años después de lo que fue el Tiger Mask original. Y ya va hacia las nuevas generaciones que dejó prácticamente la apertura del... Pues estamos hablando similarmente a lo que hizo Kid Músculo con el papá de Kid Músculo. Efectivamente, y todo eso. Estas productoras siguieron como que la misma pauta de decir, bueno, tuvimos un éxito, vamos a darle una segunda temporada con una nueva generación. Aquí lo interesante en Tiger Mask es de que ya tiene una animación, como bien dices, más modernizada. Maneja el 2D y el 3D. De hecho, actualmente se está pasando por Crunchyroll, me parece. Y si la llegan a ver, se la recomiendo. Más que por la historia, por la animación. Es muy buen trabajo lo que hicieron ahorita en Tiger Mask W. Al parecer tiene un promedio de 38 capítulos, ¿eh? Entonces está digerible. Está digerible, si te lo puedes aventar. No como Naruto o algo que tiene 200. O por ejemplo, Bleach. Por temporada. O por ejemplo, Bleach, que son 100. Que o sea, también son buenísimos. Son pero buenísimos, claro, a mí me encanta Bleach. Un buen fin de semana que quieras disfrutar, bueno, te la puedes echar muy bien y sobre todo aprender nuevas llaves. Claro. Porque la verdad, Tiger Mask, lo que también tiene es de que va muy acorde con luchadores de la vida real y actuales. Salen muchos luchadores, inclusive hacen luchadores de la WWE, que son de Estados Unidos. Oh, hacen referencia. No les llaman por el nombre tal cual. Pero el que lo vea, ahí va a saber que va a ir un fútbol. Son barras. Así es. Son barras. Ya luego van a identificar dónde está los modernos o los actuales. Claro, estamos hablando de luchadores de WWE. Para hablar de ellos, hay muy famosos como Edge, como Triple H, como... Hulk Hogan, me parece que sale ahí. The Rock. No, bueno. The Rock fue uno de los grandes. De hecho, The Rock se mayoriza por su fama por estar en la WWE. Al igual que John Cena, ¿qué más? Undertaker, Kane. Muchos de esos están en Tiger Mask W y lo van a ver referenciado. No van a encontrar el nombre tal cual, por derechos. Y Tiger Mask tuvo sus varias versiones en la vida real. Exacto. Sí. No copiado, pero sí fue. Se hizo. ¿Emulado? En el videojuego de la misma manera. También, a todos los luchadores que en la vida real estuvieron, lo copiaron en el videojuego. Yo digo, al final de cuentas es esto: hacer remembranza de lo que. El éxito que fue. Porque no fue desde el principio, desde el primer. O sea, no quisieron copiar desde el primero, sino que primero llegaron a un acuerdo de poderlo usar y se llama King. También se llama King. Sí. Ahí está, entonces le digo, realmente. Todo lo que involucra pues la serialización desde que sale el manga, lo hacen anime, lo hacen videojuego o luego sale a la vida real, tiene un link. Al final de cuentas en Japón tratan de que todo sea un conjunto, no todo separado. Y eso es lo bonito, porque si tú inicias o lo llegas a leer, de repente lo vas a encontrar en la vida real o lo encuentras en un videojuego y en varios sectores. Hay mucho de dónde explotar, ¿no? Ahora sí que, wait. Pero bueno, terminando con esto... de los animes de lucha libre más remembranza tengan de lucha libre, queda uno último que se llama... Ah, bueno, hay uno que se llama Wanna Be the Strongest in the World. Ah, ese está muy cómico, es muy cómico. Sí, bueno... Tú lo viste, ¿no? Sí, unas ciertas partes, ok. Este anime fue salido por ahí del 2013, más o menos. Es más reciente, igual tiene buena calidad, unos gráficos, es muy completo, creo que te pasas un buen tiempo estando ahí viendo el anime y te relajas, disfrutas, te adentras tanto en la historia que hasta ganas de luchar te dan, en serio. Yo creo que porque lo que ves. Sí, o sea... En realidad, lo cómico de este anime es de que no está basado en luchas libres de varones, sino de mujeres.
Sí, claro. Entonces, te quedas así. Sí, no le vas a quitar los ojos del cine. Sí, no, o sea, te agarras de luchar. Sí. Si quisieras meterte, estar luchando. Sí, yo quiero luchar contigo. Claro, es un fenómeno mucho más mayor que un camino. Así es, efectivamente, femenina. Femenina, sí, así claro, es. Muy... En Japón es mucho más, tiene más repertorio que en otros países. Pero por eso mismo nació este anime. Y es dedicado solamente a lucha libre femenil. Y para aquellos que quieran empezar a verlo, realmente sí lleva sus toques de ecchi. Realmente sí van a ver chicas con muy buen cuerpo, pero haciendo muy buenas llaves también. Sí, también, sueltan mucho. Entonces, también es de consideración para verlo. Véanlo, ya sea así por el. Por ver a unas chicas o por ver las llaves. Pero por los dos lados se van a ir satisfechos con este anime. También creo que está el por hoy por Crunchyroll, por ahí están pasando. Ya están más accesibles, porque estos animes, al ser de nueva generación, ya están en plataformas. Ah, efectivamente. Así es, están basados también en personajes. Yo creo que no se puede proyectar, pero... No lo puedo proyectar, pero si lo verían, está muy bien. Sí, está muy bien. No, nos vetan. Sí. Algunas cosas, hay que cuidar ciertos parámetros en lo, cuando somos en vía online. Yes. Ah, eso. Así es que nos moderamos por ustedes. Porque no nos vetan. Por seguir transmitiendo y estar constante. A estar con claro. Ustedes, así es. Y bueno, ahora sí que para cerrar el bloque de luchas libres, realmente como vieron, así como hay muchos animes, también en la vida real, en Japón, la lucha libre es un deporte muy famoso también. Algo así como lo que es el sumo y el judo. Realmente allá se le llama no lucha libre. En Japón, en japonés, o la palabra japonesa para lucha libre es puroresu. ¿Por qué puroresu? Porque en inglés se llama professional wrestling. Pero como ellos no pueden traducir esto, la forma más gramatical sería profesionaru. Rusenguru. Y en versión corta, puroresu. Entonces, así se llama. Allá en la lucha libre en Japón se llama puroresu. Bueno, y dime, ¿cuál de todos estos que mencionamos ahorita te gustaría ver después de que termines aquí? De estos animes, mira, la verdad de todos estos animes ya me he chutado como dos o tres. Ahora sí que, como son de mi época, los llegué a ver desde una abierta también. Y actualmente estoy viendo este último de Wanna Be the Strongest. Que es el de las chicas. Sí. Muy interesante. Más que nada por las llaves. No, no tanto por las chicas. No. Sí me gusta el Yuri, pero no tanto. ahí lo aclaro. Pues yo quiero aclarar que voy a ver ahorita, después de estar aquí, estar en transmisión, voy a ir a mi casa y voy a poner Kid Músculo para ver. Para volver a recordar buenos tiempos. Así es. Comer. Y de hecho, fíjate que... Mi favorita de comer. Ya me acordaste la canción. Sí. Me encantaba, en serio me encantaba Kid Músculo. La verdad tenemos que decir que muchos de los animes que llegaron a televisión abierta, el éxito fue mucho por el doblaje. Realmente no tengo ahorita a la mente quiénes fueron los actores de doblaje de Kid Músculo, pero se le debe mucho que la traducción fue, si no me recuerdo, aquí en México. Entonces son de las mejores casas productoras de doblaje. De hecho, está muy valorado lo de la producción de aquí en México. Es uno de los mejores lugares para traducir, y se tienen las mejores voces y creo que de todo el ámbito que viene siendo latino, México se ha llevado el premio a los mejores doblajes. Así es, pues hay que agradecer que vivimos en un país tan bonito como México. ¡Ay, lo tenemos! ¡Perfecto! Kid Músculo, Orlando Renén, Arena Smith, Mario Gutiérrez, Matt Metafor es Raúl Forero, Doc Naco es Harold Leal, Wally Tusked es José Manuel Cantor, Tenny Kenon es Carlos Alberto Gutiérrez, Dick Van Dyck es Camilo Rodríguez y Kevin Mas es Wolfgang Galindo. Esos son uno de los que fueron el reparto de tanto la traducción de estos animes. Muchos de ellos ya no están doblando en lo que son el anime, pero están en teatro. Uno de ellos lo reconocí en una obra que estuvo pasando mucho en el Teatro de México. Es creo que es el primero, el que hace la voz de Ki. Y muchos les comentaba que realmente el enriquecimiento que tenemos de doblaje en México es por eso, porque son actores de doblaje que llevaron una carrera y que no nada más se dedican a doblar voz, sino también actúan en la vida real. Claro, normalmente para hacer un buen doblaje tienes que tener cierta noción de actuación, los medios expresivos, o sea, tienes que estar muy adentrado a toda esa área, esa cultura,
para poder ejercer en la traducción o el doblaje de un, claro, personaje. O sea, al final de cuentas es una carrera. Sí, es una carrera, es un personaje, te dan este personaje y tú te tienes que adentrar en ese papel para poder hacerlo de calidad. Vaya. Para los que no reconocieron ninguno de los actores son hombres. Fíjate. ¿Eh? Ya decía yo que lo he visto en algún lado. Pero bueno, continuando con el tema de luchas libres. Algo curioso también es que Japón tiene anualmente algo así como el WrestleMania de Estados Unidos. Ellos le llaman Wrestle Kingdom, donde todas las asociaciones se reúnen. Es para las fechas del 4 de enero, por lo que es el principio de año. Este evento se reúnen todas las asociaciones de Japón de que se dedican a lucha libre e invitan también a asociaciones internacionales. Han invitado inclusive a la mexicana, que es del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, claro, el Consejo Mundial es uno de los mejores consejos que hay. Es internacional. Exacto. Sí, porque es Consejo Mundial, o sea, está mucho arriba de otras ligas de lucha libre. Aquí lo interesante es que se llegan a enfrentar, o hay eventos, las luchas entre luchadores japoneses, mexicanos, estadounidenses, y bueno, también hay uno que otro del Canadá, me parece que también hay otra asociación, y se hace como un mundial, al final de cuentas, entre luchas libres. Y todo esto viene siendo desde por ahí el 2007, ¿no? Así es, tiene su reciente creación, pero mucho éxito ha tenido, tanto así que año con año van teniendo más espectadores y va generando mucho más inversión en patrocinios, es un claro. Evento pagado, al final de cuentas, lo vale. Sí, lo vale. Para la consideración que ellos tienen de que la lucha libre en Japón ya tienen tiempo, exacto, hasta se tardaron de alguna forma, por decirlo así, las organizaciones tienen hacerlo internacional, hacerlo normal. Así es, o sea, la apertura ahorita fue reciente, pero este tipo de encuentros ya lo tenían efectivamente cada una en su asociación. De hecho, por ahí hay una página de internet, y metiéndonos ya a todo este ámbito de la lucha libre, hay una página de internet, un servidor de internet que da series, da películas, no sé si lo puedo mencionar, pero dentro de ese servidor hay una serie que es especial para la lucha libre. Si ustedes la buscan, ahí te cuenta el trasfondo de la lucha libre, los personajes, los afición, las arenas, Arena México, el impacto público civil, el impacto psicológico, todos esos ámbitos lo abarca ese documental y está muy genial. De hecho, estaría padre basado que lo vean. Basado en México, en Lucha Libre en México. ¿Sí? Así es. Entonces, está muy padre. Así como en Japón, tiene impacto también en México. De hecho, pues esto, por eso lo vimos. Ahorita a nivel estatal, justo tuvo nuestro invitado Saiko, que ya se estuvo diciendo sobre la lucha libre aquí en Tabasco. Y pues próximamente que se están adentrando más. Entonces, el mundo de la lucha, la verdad, es súper amplio, muy bonito, porque al final es un deporte y une familias. O sea, sí. ¿Quién no ha ido a una lucha libre? Claro. Inclusive la de Arena México es la que mejor se pone, donde claro. Van familias completas, sí, familia ¿no? Entera, hijos, niños, todo. Sí. Y ahí están con los rudos, los técnicos, y al final de cuentas es un show. Es un show, claro, es un show, no es nada personal. A veces sí hay cosas personales, pero ya son dentro del ámbito profesional que tiene cada luchador. Así es, pero más sobre todo la lucha mexicana, algo que he estado viendo, bueno, comparación con la lucha de japonesa, es que la mexicana es más show porque utiliza técnicas de aéreo y de vuelo. Usan mucho las técnicas con el ring, que se llama sport boarding. Y bueno, entonces prácticamente entre estas técnicas, la lucha libre mexicana es como que más completa. No sí, nada más se basa en golpes. Es muy respetada la lucha libre mexicana. De hecho, es conocida por sus máscaras, más que nada. Así porque es. Las máscaras es muy respetada. Con decirte, hay una caricatura que se basó en Estados Unidos para hacerla, se llama Mucha Lucha. Así entonces, es. Entonces, muy conocida, está muy padre, créeme que en lo personal, yo me crecí viendo esto y ya está. Aquí en México la abrazaron, muy bien. Música. Así es. Mucha lucha. Efectivamente, está muy padre. Está muy padre. Y con mucha historia mexicana, porque claro. Hablaba sobre muchos las historias y los valores que en México se están siguiendo. Y bueno, pues ya estamos a punto de irnos. En el ámbito de los videojuegos, hay uno basado en lucha libre que se llama Guacamili. Guacamili, ese sí lo desconozco, videojuegos no soy conocedora. Sí, interesante. Nos da el dato. Injustice. Perfecto. Para buscarlo y checar el dato también de lucha libre. Me imagino que las llaves y las técnicas y todo esto. Pues es un poquito más fantasioso en la parte mística que... Tiene cierto poder y puede hacer otras cosas que normalmente los juegos de lucha libre, porque hay juegos de lucha libre, ya están los de WWE. Exacto, que ya es más o menos el wrestling normal. Pero
lucha. Ya ve, lo digo, lamentablemente la lucha libre es muy, muy amplia y abarca mucho tiempo. Oráculo nos revela todo. Vamos a pasar entonces ahorita, antes de despedirnos, vamos a hablar un poquito sobre algunos comercialitos que tenemos por ahí. ¿Tú, Kevin, tienes algunas propuestas que me querías informar al público de Sportacu TV? Pues, más que nada sobre, bueno, no me conocen, yo soy parte de, una organización que se llama Armando Rimas. Entonces, nosotros nos dedicamos a batallas de freestyle, improvisaciones. Es totalmente gratuito el haber, porque tenemos un evento dentro de una semana. ¿Más o menos la fecha ya la tienes? Es el jueves, antes de, sí, el jueves a la 1 p.m. Jueves 13 de febrero. Sí, jueves 13 de febrero a 1 p.m. En el Parque La Pólvora. Perfecto, para los que tengan tiempo, vayan para allá, es un evento, una vueltecita. Estamos haciendo una tabla para ir a, para llevar a alguien a representar a Mérida, para supremacía regional allá. Ah, ¿otro regional? Sí, es un regional. Llevar, muy bien, entonces va a estar se padre. Se va a ir el chavo con todos los gastos pagados. Con hospedaje, comida, o sea, va a estar muy evento padre. Gratuito. Es un evento, ya el de Mérida es un evento pagado. Pero aquí ir a ver es gratuito. Ahí participar está. Tiene un mínimo costo de 30 pesos, 35. Pero la gente que quiera ir nada más a divertirse. La gente que quiera ir a divertirse, tirar rimas, barras. Perfectísimo. Para estar conviviendo al final, sí, de cuentas. Estar conviviendo. Otro tema al final de cuentas, mucho que hacer aquí en Villa, ¿verdad? Claro. Y bueno, también ya en nuestras redes sociales de Spotaku, ya saben que ya está la venta de boletos. Están en cuatro, los boletos generales están en cuatro puntos de venta, que es en Animexis, que es en Friki Plaza, en Deli Roll La Ceiba, que es allá por Primero de Mayo, en GC Comics, que es en frente a la Federal 1, Chamoyosas, que es por Parrilla, y si ustedes también no pueden llegar a ninguno de estos puntos de venta, pueden hacer su depósito, pidan los datos en la página de Spotaku para poder darle los datos del depósito y ustedes tener su boleto. Y también les avisamos, otra premisa, porque lo vamos a avisar, pero de una vez, el próximo 15 de febrero, sábado, vamos a estar en vivo. Ah, sí. En Deliroy. Deliroy. Está 27 y Usumacinta, la calle que está atrás por Lisset. Ándale, pues vamos a dejar nuestras referencias también. Vamos a estar allá. Vamos a poner, igual ya entre poco vamos a poner todo lo que vamos a estar haciendo, porque va a haber concursos, va a haber, ¿sí?, un concurso, va a haber premios. Premios, wow. Cortesías de Deli Roll para sushis, que váyanse con la panza y vacía para poder llenarse. Claro. Y pues obviamente también pases para este. Va a haber lo regalos. Mejor, lo mejor. Obvio, vamos por allá. Y ya queremos que venga a explotar, pues ya, ya está. Nos faltan dos meses, pero ahí vamos. Y después, el día domingo, vamos a estar en el torneo de Animexis, en la World Championships Qualifier. La verdad que este febrero tenemos muchísimos movimientos. Está lleno de eventos. Así es, nos van a ver corriendo por todos lados. Vamos a estar el sábado en Deli Roll y el domingo 16 en el torneo de Animexis. O sea que este no va a dormir. Oh. Así es, vamos a estar trabajando sobre duro. Qué bueno que te uniste en las fechas de más trabajo. Nos unimos como organización Armando Rimas. Así es. Y van a chambear ahora sí, duro. Y bueno, pues allá los esperan los Animexis, igual en su página Animexis TCG, donde pueden ver todas las bases para ese torneo, donde los ganadores se van invitados al torneo regional que se va a hacer en Guadalajara, y de ahí una invitación personal al el torneo mundial. Y bueno, va a tener muchos premios, entre esos un Xbox. Entonces, si juegan cartas, pues igual se pueden llevar con un Xbox por ahí. Así que están totalmente invitados, busquen las bases en Animexis TCG. Y bueno, estamos a punto de salir. A despedirnos igual con nuestros invitados. Vamos a dejar unos videos ahorita para que puedan ver los comerciales y todo lo que al final del programa. Primero vamos a llamar a nuestros invitados, al Psycho. Ahorita va a venir un momento el luchador Psycho para despedirse con nosotros. ¿O quieres ir a buscarlo de nuevo? No sé, oráculo que nos diga. Oráculo que nos diga, si podemos ir a buscarlo. ¡Córtala, mi chavo! Y así nos pedimos de ustedes que en otra emisión de Spotaku TV no se pierdan. El próximo sábado 15 de febrero estaremos en vivo con ustedes, ya un cortito. Aquí, cerca. Así es, para que estemos juntos celebrando en Deli Roll, con concursos, con cortesías y con pases gratis de Spotaku. Sí, claro que sí. Y obviamente nuestros nuevos integrantes de Armando Rimas. De Armando Rimas. Así es. Siempre porque Armando Rimas. Exacto, y nos van a deleitar con sus freestyles también, ¿verdad? Sus claro, sus improvisaciones. Sus improvisaciones. De hecho, no nos podemos entrar ahorita porque no tenemos el equipo para poner las bases. Pero así sí, es, pero... Lo vamos a estar haciendo. Así es, lo vamos a poner en nuestras redes, vamos a compartirlas para que ustedes tengan
una repertorio de lo que Armando Rimas hace. Claro. Y pues ya llegaron nuestros compañeros. Psycho, muchas gracias. Porque no sabes, Psycho, es que estudió conmigo. ¡Ah! Dejó esa máscara, lo han reconocido. Y bueno, esto fue Spotaku TV. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos la próxima edición en Daily Roll en vivo el sábado 15 de febrero a las 5 de la tarde. Okay, Armando Rimas. Nos damos un saludo a Lalo. A Lalo Vidal, gracias. ¡Ah, Lalo! Saludo para toda la comunidad freestyle, igual, Armando Rimas. Apoyen Armando Rimas también. Apoyen a su página, Más que Luchas. Más y nos vemos, Spotaku TV. Un vinilo, este corte va hacia tu esternón. La veas muy tranquila.